El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó que revocó el beneficio de casa por cárcel a Leopoldo López y Antonio Ledezma por información de un supuesto plan de fuga y por violar las condiciones del arresto domiciliario. El abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, ha negado el argumento del alto tribunal. A las afueras de la residencia del alcalde Antonio Ledezma está nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, una buena tarde. Hola, buenas tardes. El Tribunal Supremo de Justicia confirmó que los tribunales de ejecución revocaron la medida sustitutiva de libertad, la condición de arresto domiciliario, a los dirigentes opositores por un supuesto plan de fuga y también porque habrían violado las condiciones impuestas para el arresto domiciliario. En el día de ayer, 31 de julio, los tribunales quinto de ejecución y sexto de control del área metropolitana de Caracas, respectivamente, revocaron las medidas acordadas en favor de los ciudadanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, una vez verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario. Asimismo, se recibieron por fuentes de inteligencia oficial información que daban cuenta de un plan de fuga de dichos ciudadanos, por lo cual, y con la urgencia del caso, se activaron los procedimientos de resguardo correspondientes. Cabe destacar que las condiciones impuestas a López no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político. Esto en razón de la sentencia definitivamente firme que pesa en su contra, la cual tiene como pena accesoria su inhabilitación política por el tiempo que dure la pena impuesta. En el caso de Antonio Ledezma, el tribunal de su causa le había impuesto como condiciones la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio. Caso contrario, se revocaría de inmediato la medida otorgada. La defensa del dirigente opositor Leopoldo López aseguró que fue un proceso arbitrario, que en el momento no se presentó una orden para levantar este arresto domiciliario y que además no hubo violación a las condiciones para esta medida de arresto domiciliario. Asegura que Leopoldo López no tenía prohibición de emitir mensajes a través de las redes sociales y la prohibición era exclusivamente de hablar sobre su caso. Esa sentencia del máximo tribunal de la República tenía única y exclusivamente dos restricciones. La primera, una prohibición de salir de su hogar de habitación, la cual se acató en su totalidad, especialmente tomando en consideración que él mismo poseía un brazalete electrónico en una de las piernas, que cualquier movimiento que se hiciera fuera de su hogar de habitación hubiera quedado registrado en forma electrónica, de manera informática, situación que jamás ocurrió. En segundo lugar, en cuanto a las declaraciones ante los medios de comunicación social, hay que ser muy enfático en establecer que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia en donde se le envió a Leopoldo López a su hogar de habitación, la única restricción en materia de libertad de su derecho a exponer ideas y pensamientos era exclusivamente a lo relativo a... tenía prohibición a referirse a su juicio, es decir, tenía prohibición de declarar con respecto al presente procedimiento, lo cual jamás y nunca Leopoldo López emitió declaraciones. No había restricciones para emitir declaraciones en cuentas de redes sociales, no había restricciones para hacer referencia de manera pública a la situación política, social y la grave crisis del país, y tampoco tenía restricciones del derecho a reuniones. Leopoldo López nunca, por consejo legal y en acatamiento de la legalidad, incumplió la sentencia impuesta. Negó además que hubiese un intento de fuga, como lo aseguró el máximo tribunal. Leopoldo López voluntariamente se entregó. Leopoldo López enfrentó al juicio. Leopoldo López no jamás se va a fugar. Eso ha sido muy claro y muy enfático en eso. Entonces, esa situación, bajo ningún concepto, va a ocurrir y la rechazamos de plano. Ni incumplimiento de las medidas impuestas por el Tribunal Supremo y mucho menos aún existe algún intento de fuga. Y Leopoldo López ha mantenido, así ha sido férreo con su convicción, con su determinación, con su lucha, con su exigencia de retorno a Venezuela por canales democráticos y se ha sometido a un riesgo. Riesgo que lamentablemente le ha llevado de nuevo a la cárcel militar de Ramo Verde, pero por un procedimiento que no podemos calificar como menos de arbitrario y sin sustento jurídico correcto. Ambos procedimientos se realizaron en horas de la madrugada, en el caso del alcalde metropolitano a las 2:40 de la madrugada, hora local. Unos minutos después llegaron efectivos armados a la residencia del dirigente opositor Leopoldo López. Según su abogado, él no se resistió. En el caso del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, vecinos dieron cuenta de cómo fue el proceso. Aseguran que los funcionarios se lo llevaron por la fuerza. De hecho, una de las vecinas relató lo sucedido. Bueno, terrible, porque empezando como cinco camionetas, todos encapuchados, se quedaron trancados en el ascensor de servicio y ahí los tuvo que sacar el guardia nuestro, Jairo,
porque ni siquiera respetan que desbaratan en los ascensores y con tanto peso, ametralladora y de todo encima. Capuchado, y yo los vi saliendo en como por lo menos 5 camionetas enormes, y eran por lo menos, también había mujeres. Por lo menos 12 o 15, ¿no? Familiares y dirigentes políticos coinciden en condenar esta decisión, consideran que es una medida en retaliación con ambos dirigentes opositores, y además ocurre tan solo horas luego que se aprueba esta constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Hoy acompañamos y respaldamos el coraje, la firmeza y la claridad con la cual Antonio Ledezma le ha hablado siempre al país. Y debo decirle que me enorgullece como venezolana encontrarme dos ciudadanos indoblegables, claros, que entendemos y compartimos el mandato que nos ha dado el pueblo de Venezuela, que no es otro que seguir firmes en la calle. Así fue secuestrado en la madrugada nuestro alcalde Antonio Ledezma, sin decisión del tribunal. Nosotros permanecemos a las afueras de la residencia del alcalde metropolitano Antonio Ledezma a la espera de un pronunciamiento por parte de sus familiares. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos al estudio.